Hello, hello. Hello, guys. How are you? Hello, hello. 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 Hello, Evening. how are you? How Are you fine? is your Friday? Felices que ya es viernes. Yes. Yes. Yeah. I'm happy. Awesome. Okay, so now let's start. And here we go. Let me share with you my screen. So we can start. And now is day number five. So the time is flying, right? El tiempo se va volando y como si nada llegamos a día viernes. So here we go. So today, guys, we are going to be talking about the simple present. We are going to have a review and also a practice. Okay. So now let's check the attendance. So here we go. Let me share here and we can start. Okay, so Cristian Mateo Cruz. Present. Okay, Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Elvin, Enzo Antonio Martínez, Gloria Concepción Morales, Jason Ariel Martínez, Present. Judith León, Kevin Edgardo Durán, Liz Arely Anchieta, Luis Ernesto Guerrero, Luis Manrique Vázquez, Present. María Emma Calves, Nelson Isidoro Escobar, Present, yes. Óscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, Present. René Eliseo Cortés y Carolina Janet Alvarado. No, Carolina, ok. All right, so guys, Priscila is on the bus. Ok, Priscila. The others, remember, I need you with cameras on, please. Las camaritas, por favor, para poder ver que sí están aquí, guys. Okay, Priscila, thank you. All right, so now, thank you, guys. And now let me share with you my screen again so we can start. Okay, so now, guys, we have an activity, a different activity. In this case, we have here mimic a what? Mimic a verb. For example, I can say, okay, what if I do this? What is this? Read. In a verb? Read. Read, right? Read. Okay, so like that. Vamos a pensar en un verbo. Y vamos a hacer la mímica, no speaking, okay? Solo tenemos que hacer la mímica, all right? Good. So now here we go. My first volunteer is going to be Dennis. So let's go, Dennis. Mimic a verb. Hola. Hello. Solo va a ser la mímica, ¿ok? Del verbo que usted elija. No puede hablar. Okay. What is the verb, guys? Sleep. Hopefully. Is it the verb? Yes. Okay, good. Now let's go, Judith. One verb. No se pueden repetir, okay? So sleep, ya lo descartamos.
You did. All right. Hasta con utilería, right? Okay, what is the verb? Read. Yes, read. All right, thank you. And now we continue with Reina. So let's go, Reina. Okay. Open. The verb is? Open. Open. All right, good. Okay, thank you. And now we continue with Leonardo. Let's go. Okay, what is the verb? Sing. Sing? Yes. Is it sing? All right. Okay, let's go with Christian. Good night. Hello. My verb is talk. Which one? Call. Call, right? Call. Okay, good. Now let's go with Nelson. Okay, Okay, what is the verb? Write. It's right. Describe. Right. Okay. A synonym of that. ¿De qué otras maneras le decimos? The verb. Right. What is the verb? Right. Right. Okay, good. And now let's go, Luis Ernesto. Okay. Swim. Which one? Swim. 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 Okay, good. Swim. And now let's go, Gloria. All right. Is it dance? Yes, right. Okay, now Jason. All right. 1 minute. Okay. Va por utilería, I think. Okay, what is the verb? Exercise. Yeah, exercise. Good. And now let's go, Elvin. Good evening, Miss. Hello. Elvin estaba aquí. Yes, no. Estamos haciendo la mimic de verbs, ¿ok? Entonces va a seleccionar un verbo, pero tiene que hacer la mímica, so we can guess. Pero no esa puede mímica decir que estaba es. Haciendo era como review documents. Ok, interesting. Ajá, so él selecciona uno, ajá, y haga la mímica. Vaya, entonces sería... Okay. Drink. Yes. All right. Okay. And now let me see here. We have Kevin, are you here? I need you with camera on. Don't forget. Necesito verlos, guys. Okay. So thank you. All right. So Kevin, your verb. Como la dinámica porque acaba de entrar. Ok, so, tiene que hacer la mímica de un verbo para que podamos adivinar, pero no puede decir cuál es el verbo, solo hacer la mímica. Ok, ahorita lo pienso. Okay. All right.
Exercise. Okay, what is the verb? Is it exercise? Guys? Solo Leonardo. Exercise. Okay, good. Exacto. All right, good. And now let's go, René. Your verb. ¿La mímica o...? Sí, la mímica del verbo. Okay, what is that, guys? Play. Which one? Tirar una pelota. Play. Uh-huh. ¿Pero play cómo se dice en inglés? Play okay, play, play. Is it play, René? Soccer. ¿Es play sí, o play. No? Yes. Play. Sí, play basketball. Okay, play basketball. All right. Good, thank play. You. And now, let's go. Ignacio. Ignacio acaba de entrar, ¿verdad? Yes. Okay, Ignacio. Justo a tiempo, so you see. Tiene que seleccionar un verbo y va a ser la mímica para que podamos adivinar. Un verbo. Yes, yes. Ah, pero no lo pondrá usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted, no, yo pensé que usted lo pondría en la pantalla. No, usted no. Tiene que hacer la, la mímica. Es de su creatividad. Okay, what is that? Hey, concrete. Eat. Eat, right? Eat. Okay, good. Thank you. And now, Paola, are you here? Oyente, dice. Enzo oyente. Demasiados oyentes hoy. Okay, guys. So now, here we go. Let me go. Es que viernes, right? Okay, so now, thank you, guys. And now, we have here, let me share with you. Okay. No quisieron jugar con nosotros. Okay, so now, here we go with the practice. Okay, vamos a tener una listening practice. En este caso, ya les voy a enviar el link. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer primero, ¿ok? Vamos a entrar en el link y nos va a aparecer esta página. Entonces nos vamos a ir a la parte de abajo, we scroll down, nos vamos hasta abajo y aquí tenemos estas tres pestañas. ¿Las pueden ver? Yes. Yes. Las tres pestañas, ok. En estas tres pestañas nosotros vamos a hacer clic donde dice vocab. Entonces, acá en Vocab aparecen Learn Vocabulary from the Lesson. O sea, es sobre vocabulario de la lección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir dándole clic a cada uno de los audios. Aquí ustedes tienen la opción de cambiarle el volumen y en los tres puntitos también pueden, si sienten que va muy rápido, le pueden bajar a la reproducción, a la velocidad. Para que vaya un poco más lento. Entonces aquí vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de la palabra irregular, lo que significa en este contexto. Entonces aquí vamos a ir escuchando lo que habla sobre irregular. Lo que está escrito acá está el cual el audio, ¿ok? Entonces al final, cuando ya los hayamos escuchado, lo que vamos a hacer es vamos a discutirlo, cómo se traduciría esa palabra al español con el compañero en el breakout room. Y al finalizar, vamos a irnos hasta abajo, donde dice vocabulary quiz. Y acá las mismas palabras que usted ya aprendió arriba, vamos a contestar cuál es cuál. Solamente hay cinco oraciones y al final le vamos a dar en check answers y cuando usted ya le dé check ahí voy a estar monitoreando en los breakout rooms, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto, guys? ¿No? No entendí, Miss.
Estaba en algo de trabajo cuando lo explicó. Ah, ok. Denme un segundo. Solo les mando el link ahorita al grupo. Ok, vamos a hacer la parte del listening. En este caso es, vamos a hacer la práctica de vocabulary. Ahorita que ingresen al link, van a irse acá a esta parte donde están los tres, las tres pestañitas, y le vamos a dar en el que dice vocab. Ahí cada una de las palabras tiene el audio, lo vamos a escuchar, y acá vamos a ir viendo a qué se refiere esa palabra para aprender el vocabulario. Cuando ya las hayamos terminado, solamente son cinco, vamos a irnos al vocabulary quiz y ahí vamos a seleccionar cuáles de esas palabras corresponden a cuál oración. Y le vamos a dar en check answers, ¿ok? Así que los voy a mandar en breakout rooms so we can start. When something is irregular, it's noticeably different. Lo voy a mandar en tríos, guys. Por los que están de oyentes ahorita. Okay, so you're going to have, les voy a dar 15 minutos y ahí voy a estar visitándolos, all right? So let's go. Hello guys, si quieren uno de ustedes pudiera proyectar, tienen el permiso en la aplicación. ¿De qué, Liz? Para que puedan poner la página, la pueden compartir, para que lo vayan haciendo de una vez, digo yo. Pero bueno, yo entré desde el teléfono porque no tengo el WhatsApp. Ah, ok, y Jason está de celular también. Sí, yo tengo otro celular donde accesé. Ah, ok. All right. Entonces creo que les va a convenir más escucharlo por aparte y después lo comentan, ¿ok? Yes. All right. Que como que el audio... Ya me había ido. Iba sí. Media ya. Díganme. No, que el audio prácticamente es el diálogo que está descrito más abajo, ¿verdad? Yes, exactly. Entonces, y lo que tenemos que completar es nada más la parte del vocabulario que, de donde dice vocabulary quiz. ¿Eso es en base al audio que escuchamos? Sí, vaya, el detalle es que ustedes van a escuchar y van a ir leyendo de lo que trata cada palabra, y ustedes al final, por eso les decía, para que comenten en español eso qué significa o cómo se pudiera traducir, ajá, cómo lo utilizamos nosotros en nuestro día a día. Ajá. Ok. All right. Thank you. Ok. Veamos, ahorita quiero ver si puedo... Si puede ingresar. Ah, sí, aquí está. Bueno, déjeme ver si podemos hacerlo solo los dos. Así rapidito, vamos a ver. Ah, ¿es de escuchar un audio? Sí, es de escuchar un audio. Ok. Dice Rebeca, bueno, ok, espérame.
¿Ya lo escuchó usted la, la... ¿Ya lo escuchó usted, Denis? No. ¿Cómo? ¿Ya lo escuchó usted? No. My routine is actually a little... Hello, guys. No sé si alguno de ustedes está en computador o todos están en el celular. Fíjese que yo estoy en el celular porque todavía no he salido de trabajar y por eso me he puesto así de oyente, pero... Okay. Pero estoy viendo lo de, bueno, estoy ahorita viendo ese el tema del audio, ya lo voy a escuchar y voy a ver lo que hay que responder. Creo que está en la parte de abajo, ¿no? Sí, hasta abajo está el, okay. El ¿cómo se llama? El test. Uh-huh. Ok. All right. So, vamos a revisar, vamos a escucharlo. Ok. Entonces, como están de celular, sí les convendría cada uno leerlo. Y lo que hagan es que al final hay que comentar qué significarían esas palabras para nosotros en español, ¿ok? Ok. Solo una consulta, ¿verdad que en la pestaña de vocabulario es que tendríamos que escuchar los audios? Sí, sí, ahí es donde dice vocab. ¿Mm? Ok. Vocabulario. Ok, bye. Ok, good. Vamos a escuchar, gracias. All right. La palabra. Según las que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nelson. Pero solo la palabra. Como las palabras que acabamos de escuchar. Ajá. Ajá, como acoplarlo a esto, creo yo. ¿Es así, Nelson? Bien, así es. Es de escucharlos, creo, y poner ahí según lo que entendimos, va. Sí. ¿Ya terminan de escucharlas? Sí, ya terminé, yo no sé qué a mí sí ya terminó. Sí, más o menos ahí. La, no sé la primera. Irregular. Son cinco, ¿le escuchaste los cinco? Sí. Por la mañana estoy como un zombie. De coffee. Ajá, tengo que tomarme una taza de café. Un zombie es una persona muerta que puede moverse. Es que está... cosas también. Bueno, las referencias están algo raras. Está literal, ¿no? Es de películas de terror, se actúa como un zombie, significa que no tiene energía, tiene mucho sueño, o no está despierto. Observa lo siguiente, soy un zombie hasta que tomo mi primera taza de café. Bueno, ahí creo que sí le entiendo. Yo soy igual. Es el de velo. Sí. Se puede decir que es el de velo, el agotamiento. Era un zombie después de estudiar 12, bueno, es entonces, zombie es cuando tiene como un sobreesfuerzo físico. Correcto. Ya te da tal vez. Escuche usted la nostalgia. Ok. Para avanzar después con el quiz. Like a zombie. Teacher. Hello. No sé si entendimos bien, pero es que dijo que escucháramos y que luego como que traduciéramos, ¿verdad? Yes. Para entender lo de las palabras, la palabra. Exactamente. ¿Verdad? Uh-huh. Y luego vamos a tomar el quiz, ¿o no? Exacto. Uh-huh. Apa. Yes. Yes. Lo que me interesa es que, más allá que traduzcamos, es que comentemos cómo se aplican esas palabras. Para nosotros, ¿qué significan en español? Uh-huh. Teacher, pues esto yes. Es como piece of cake, ¿verdad? Ajá, yeah, like that, piece of cake, yes. Uh-huh. Exactly, no son cosas como literales, sino que hay que buscarles el sentido, right? Uh-huh. Uh-huh. Ok, clarísimo. Awesome, piece of cake, right? Right. After working 10 hours, I feel a zombie. Sí. Ajá, a zombie. Y la que dice nostalgic, uh-huh. Igual de la quinta sería la de you feel nostalgic for childhood. No sé qué es childhood, quiero ver. I am childhood. Chill. 7:15.
To make an estimation, just add ish to the end of the number. Notice the following. 1. We'll meet around 4-ish. 2. We should finish around 3-ish. Sí, dice lo mismo que está escrito. Y dice que eso de 7-ish es como las 7, como una hora, porque dice llego a la casa 7-ish, sobre las 7 o como a las 7, algo así. Dice here the term. Dice que el término significa alrededor de las 7. Las 7 podría ser entre 6:45 y las 7:15 para hacer una estimación, dice. Si yo lo traduzco, dice literalmente eso. Simplemente agregue ish. ¿Qué es eso? Dice, él tiene una, dice una... No, ¿verdad? Algo en el trabajo, no sé qué es Schulde. Tiene un... Ahí es... Noctámbulo, no sé qué significa. Noctámbulo. Ahí dice tu vida. Ahí dice tu vida. Ajá, no sé qué significa noctámbulo, porque él dice, él tiene una... Horario del trabajo, pero no sé qué iría en el espacio. En el... llenemos la otra, tal vez. Le va a encontrar. Porque ya va a terminar el tiempo. Ah, yo creo que en la 4 dice, yo solía hacer un, podríamos ponerle noctámbulo, pero ahora me acuesto temprano. Creo que se refiere a algo de sueño. Noctámbulo. El 4. La 4, ¿no? Ajá. Nightwall. Porque en español sería, yo solía hacer un, y ahí le podemos poner noctámbulo, pero ahora me acuesto temprano donde termina. Entonces la 4 podría ser zombie, no podría ser... No, yo creo que noctámbulo debe ser como algo que no, como que no duerme, creo yo. Ese nightwall. Nightwall. ¿Ese ponemos? Pongamos ese. Ajá, digo yo que sí. Y en las 5, vamos por las 5. I am for shoot. I am. Yo soy irregular. ¿Ese de irregular? Yo soy irregular para mi chill. ¿Será ese? ¿Perdón? ¿Las 5 podría ser irregular? Soy, dice, soy para mi infancia, soy... Para mi shoot. Pongamos sí. Esa, la que dice ahí en la última. La nostalgia, ¿verdad? Sí, creo que sí, sería no. ¿Cómo le aparece a ustedes en inglés? Nostalgia. Me aparece todo en español, nostálgico me aparece. Nostalgic. Eso ha de significar para nostálgico. Sí, nostálgico, que a mí me parece así, nostálgico, en español. Ahora, démosle chequear a ver qué tal. ¿Y en el 3 qué pusimos? Yo creo que en el 3 debería ser el que dice irregular. Irregular. Porque no le hemos puesto. Sí. Como la irregular. Se le dieron chicar ahí. Todavía no. Es que yo lo puse en el papel primero y ahorita lo estoy pasando ya escribiendo. Ahorita voy yo a ver qué me sale. Dale, intentemos. Sería en la primera, ¿verdad? Sería. Le hice revisar. The answer. No está chica. Sí.
Y me dijo que no tengo nada bueno. Yo tengo 0 de 5, dice. A mí solo me aparecieron 3 en rojas nomás. Quizás la está 3, mal la escrito. 4. Ajá, creo que sí. Revisa si tenés mal escrito. Ah, sí, creo que sí, lo he escrito mal. Está en mayúscula. ¿Cuáles te salieron rojas? La 3, la 4 y la 5, pero creo que por la... Mira, tú sí las has puesto mal. La he puesto mala. Sí, las he puesto con mayúscula. Ok. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el zombie yo lo tengo que poner sin mayúscula también. No, el zombie no, creo que es en mayúscula. Que es eso. No, porque está al final y no es no. Nombre. No, pero es nombre propio, creo yo, zombie. Zombie. Tiene que ser minúscula también. No, que a mí me parece buena así en mayúscula a mí. ¿De veras? Sí. Hijo de puchica. A zombie. No sé la primera, ¿cuál dijimos? Porque yo le di reset. Déjame borrar. Zombie. El zombie. El zombie sería. Zombie. La primera. Es regular. One. I'm a zombie until I get my first cup of coffee. Two. I was a zombie after studying 12 hours straight. Okay. Habla de un zombie. Directo. I used to be a lion, but now I go to be a bueno, según esa lógica. Tendría que. Miss. No, Ignacio, yes. Se acaba de conectar con nosotros. Ahí está. Now I'm here. Era yo. Ajá, tell me. Cuando le damos revisar respuestas, aparece si están buenas o están malas. Yes. Pero según la lógica, acá le di y solo me aparece en el número 3 que tenemos irregular en rojo. Tal vez hay un espacio. Entonces. Tal vez hay un espacio. O si la puso en mayúscula. Ajá. Si le dejó un espacio o si vaya, está en mayúscula. Ya no me aparece en rojo, pero ahora me aparece subrayado nostalgic, que es el último. Verifique la escritura, si está bien escrito. Nostalgic. Ajá, si está en mayúscula, probablemente le marcó mal. O si está alguna letra le hace falta. No. O si le dio espacio al final. Intente quitarle espacio, tal vez eso sea. Quiero ver. No, le voy a quitar la N mayúscula. Pero sí ya ha terminado. Ah, sí. Ah, pues sí, sí. Oye, todas me aparecen en blanco. Ay, sí. All right. Ah, tenía que aparecer que mandar en blanco. Captura. Ah, yes. Cuando uno le da reset, aparece todo en blanco. No, cuando le da reset, tiene se le que borró darle, todo. Tiene que darle check answers. Ajá, check. Va. Pero sí está bien. Ajá. Ay, ¿cómo se llama él? Elvin. Uh-huh. ¿Elvin? ¿Sí? Yes. Sí, sí. Sí. Ah, o sea, le sí, volvemos a escribir y le damos checks answers. Sí, pero escríbalo okay. Todo minúscula. Hello, ahí viene guys. La t-shirt. Ya lo mandamos, t-shirt. ¿Ya terminaron? Yes. Sí, lo mandamos. Yeah. Awesome. Piece of cake. All right. So now, let's go. Nada, no sale bueno, Miss. What happened? Oh. No le salió bueno. Probablemente sea o usaron mayúsculas o le dejaron algún espacio. Eso les iba a suceder. Ajá. Hay que verificar si está bien escrito o si le puso algún punto ahí. Probablemente eso sea, por eso la marcó mal. Pero ahorita vamos a revisar, ¿ok? All right, so now let me share with you the listening. Okay, so now let's start. Okay, so with the irregular. Vamos a ver dónde estaba irregular. ¿Cuál era?
Ustedes me van a ayudar a mí ahora. Is in number three. Irregular. Yes. She has an irregular work schedule. En este caso no significa como los verbos irregulares, right? Es diferente. En este caso, ¿a qué se refiere? Irregular. Que tiene como un horario irregular, me imagino. Relativo, tal vez. Ajá, en ese contexto es que no es igual, right? Ajá, que es irregular, que siempre cambia. Yes. Okay, good. And now the next one. Okay, and then we have seven-ish. What is the number for seven-ish? Number two. Okay, but in this case it's six-ish, right? Uh-huh. Six-ish. Yes. It's true, it's different. Okay, so in this case, pero qué significa el ish después del número? Como alrededor de las seis. Específicamente una hora. Ahora. Ajá, cuando usted dice, por ejemplo, en español, ¿cómo sería? Entre. Cerca entre. De las. Alrededor de las seis para cenar. Cuando usted da una hora y dice, voy a llegar un poquito antes o un poquito después, pero entre esa hora, right? Entonces, en vez de decir eso, como decimos en español, o decir más o menos así como por ahí por las seis, ajá, usted sabe que por ahí por las seis son o minutos antes o minutos después, right? Entonces, el ish significa eso. Si digo, por ejemplo, ten-ish, ten-ish. Cerca de las 10. Ajá, si digo one-ish. Cerca de la 1. Y así cada número, ajá. Entonces cuando digo ish, es algo así como decir más o menos o por ahí por, ajá. Entonces cuando usted escuche ese ish, a eso se refiere. Ok, ¿alguna duda sobre este? Sí, ¿o sí quedó no claro? Muchas. ¿Cómo? Muchas dudas y pocas respuestas. All no, right, for verdad, example. Nunca, uh-huh. nunca había escuchado este ish. Uh-huh. Y estuvimos hablándolo y nos quedamos en lo mismo. O sea, la verdad no lo conocía, yo no lo conocía. Ajá. Pero se refiere a un lapso de tiempo, como lo dijimos, entre. Pero ¿qué tanto Ajá. es el lapso de tiempo? Porque en la lectura dice 6:45 a 7:15. Ajá, o sea, es como 15 minutos y 15 minutos. Ajá. Eso es como un margen, pero no se aplica tal cual por el hecho que el ish también lo puedo ocupar para otras cosas. Por ejemplo, para... Si yo quiero decir como con un adjetivo, es más o menos dulce, puedo decir sweet-ish, para explicarle mm-hmm. a alguien que no es como tan dulce, sino que es más o menos dulce. So, entonces sí lo puedo ocupar también con adjetivos. Entonces no sería así como que yo le dijera exactamente son 15 minutos antes de la hora y después de la hora, mm-hmm. sino que es como decir más o menos o por ahí por las 8. Usted ya sabe que o son minutitos antes o minutitos después. Porque ya si es media hora, y creo que por eso está escrito así, ya si es media hora, usted ya dice half, que es sí, mitad, right? Entonces, por eso sabe que tiene que ser menos que eso. Sí. Ajá, para que tenga sentido, right? Half two o en a half, entonces. Ajá. Entonces, el two-ish es por ahí por las dos. Ajá. Usted sabe que es un poquito antes o un poquito después. So like dos that. Horas después todavía. Dos horas. Pero que va a llegar. ¿No? Ahí, y eso hay que aclararlo, como eso es subjetivo, right? De alguien le dice, no, yo soy bien puntual y nunca llega a tiempo. Entonces, en El Salvador, hora de salvadoreño le dicen, ¿verdad? Una hora y llega dos horas después. So, algo así. Okay. So now, in this case of the number one, after working 10 hours, I feel like a zombie. Uh-huh. I feel like a
Zombie. ¿Y esto significa que le dan ganas de comer carne humana? No. No, right. Bien aletargado, bien aletargado, bien así a su tiempo, bien así con agresivo a la vez, pasivo agresivo. Okay, interesante. ¿Qué dice Cristian? No sabemos eso, le digo. Yeah, right. Entonces, cuando dice como tóxico depresivo. Ah, entre una mezcla extraña, right? Y a los que les gusta ver The Walking Dead, ya saben ahí cuáles son los zombies, right? Okay. So now, zombie, de repente lo usamos en español, so no estaba tan difícil, right? Luego, I used to be a, but now I go to bed early. Night owl. ¿Qué significa owl? Sonámbulo, me parece. Si lo traducimos búho. Literal, ¿qué es? ¿Un? Búho. Un búho. Okay. Entonces, si yo digo un búho y dice night, un búho de la noche. So it's gonna be like, okay, que solo sale de noche, right? Como los búhos. Entonces, si le buscamos el sentido, ¿cómo sería? Ave nocturna. Una ave nocturna. Ajá. Ajá. I used to be a night owl. Si yo le digo a usted, yo era un búho nocturno. Que solo salía por las noches nomás. Ajá. Y por ejemplo, usted probablemente conoce a alguien que no le gusta madrugar. Que preferiría trabajar de noche, so like that. Yo. Ajá. Yo. Ajá. Entonces, yo a ella le digo que es una vampira. Vampira. Me quiere right. buscar trabajo de vigilante. Interesante. Okay. All right. So in this case it's like that, right? Alguien que le gusta la vida nocturna y no le gusta madrugar. So that is a night owl. Y luego tenemos I am Nostalgic. Okay. Nostalgic. What is the meaning of that? Uy, no. My childhood. Ajá, there. Nostalgic. Ajá, nostálgico. Y a veces no ocupamos bien en español. A mí me pasa que escucho mucho que dicen, ay, tengo nostalgia, y no es nostalgia de lo que están hablando, right? Entonces, ¿qué es nostalgia, guys? Uh-huh. Remember. Uh-huh. Memories. Memories, ajá. Uh-huh. El recordar cosas con sentimiento, right? Así, profundas. Y que usted diga, en ese caso, nostalgia por extrañar. La niñez. Ajá, uh-huh, nostalgia por la niñez. ¿Qué más? Del pasado. Ajá, por lo menos los que jugamos chibola, trompo, todo eso. Ajá. Sentimos nostalgia. Ajá, es la nostalgia. Ve por ahí alguna chibola que la venden y dices, ay, cuando yo jugaba, ¿verdad? Entonces la nostalgia, recordar cosas así con sentimiento, deep, con profundidad, right? Nostalgic for my childhood, esa nostalgia de la childhood. What is the meaning of that? Niñez, right? De la niñez. So childhood, viene de ahí, de child. Si digo child, solito, ¿qué es? Niño. Niño, right? O niña. Niño. So in this case, niñez. Childhood, niñez. Okay, awesome. You did amazing. So now we go to part number two, okay? So now let's check. All right. En la parte de arriba nos vamos otra vez al mismo link y nos vamos a ir donde dice quiz, a la parte de vocab. Abrimos donde dice quiz y nos va a aparecer acá. Quiero ver cuántas son. 5 preguntas acerca de del audio que está acá arriba. Lo podemos ver de dos maneras. Bueno, lo podemos escuchar de dos maneras. Una es con esta parte donde está el audio. Y la otra es directamente del video, ahí donde sale el muchacho con dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces le podemos dar clic ahí y está el mismo audio. La diferencia es que donde está el video le va apareciendo la parte de lo que van diciendo, right? Va apareciendo la letra de una vez. Pero si usted siente que no lo entendió tan bien, se puede ir para donde dice script
que es la primera pestaña, y ahí está todo lo que hablan en ese audio. Ahí está todo por escrito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos donde dice quiz, vamos a escuchar el audio y vamos a contestar. En este caso, las que tienen tres opciones, A, B, C, esas son de dos opciones, ¿ok? Las que tienen dos, esas sí solo van a seleccionar una. Pero donde están las tres, por ejemplo, la 1, la 2 y la 5, esas tienen tres opciones. De esas tres, usted va a seleccionar dos, ¿ok? All right. So now. Ok, déjenme, nos vamos para los breakout rooms. Dormir es pecado. A ver, que pudiéramos ser zombies, right? Ok, so let's go to the rooms. Porque no logramos responder. Ok. Ahorita, si gusta, le pongo así el audio para escuchar, a ver qué es lo que dice. A ver si entendemos. Gareth, what's your daily routine like? My routine is actually a little irregular. Excelente, hay que escucharlo y ahí compartimos las respuestas. Ok, ok. Es que Ignacio está desde el teléfono, no, igual no tiene la compu para tener el teléfono en la mano, entonces. Desde el cel estoy. Ajá. Pero igual yo tengo el otro, lo puedo reproducir y si alcanza a escuchar, ajá, me dice, voy a dar vuelta. Ok. So, Gareth, what's your daily routine like? My routine is actually a little irregular. I have a different working schedule for each day of the week. But on a weekend, my son usually wakes me up about 8:30, 9 o'clock. And after that, we go downstairs and I get him some cereal, like he likes at the moment, chocolate Rice Krispies. And he has a bowl of them and we watch Toy Story. He loves Buzz and Woody. Really, every weekend the same movie? Exactly, again and again and again. Yeah, so we watch it a lot. On weekdays though, I usually wake up at 6 a.m. Have to go to work at 8, so I commute on the bus and train, and that takes an hour and a half. It takes a long time, and then I work. I get home about 7-ish, have dinner with my wife. Usually if I come home late, she waits and she'll have dinner with me, and sometimes she waits until like 9. Yeah, pretty late, so it's really nice. Are you a morning shower person or nighttime bath relax person or? So actually I think I'm a kind of night owl. I work much better in the evening and I get more done. In the morning, I'm a little bit like a zombie. But these last years working and have kind of trained me to be an early bird, waking up so early. Hola, hola. No entendí. Yo creo que como las 5 veces sí, lo escuché y nada. Yo ya lo hice. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Ay, cansada usted, pero aquí estamos porque me inscribieron para que siguiera. Qué bueno, que me alegro. Judith, ella estuvo con nosotros en el curso pasado.
Nada menos ayer estábamos hablando con Gloria de usted y me dice, y le digo yo, Priscila no ha entrado, pero está en la lista, la han mencionado, pero ojalá que pueda hacerlo, estábamos diciendo. Y aquí está que me alegro. Yeah. Tuve la primera clase, pero como mi hijo estaba un poquito mal, entonces me tuve que salir como 35 minutos, estuve y ya no continué. Pero qué bueno que ya esté bien y que esté aquí con nosotros. Y así que vamos a continuar a como se pueda. Así es, métale ganas. Así es. ¿Usted le entendió el vocabulario, Priscila? Para que nos den copia. No. No, no he escuchado. Ahorita voy a escuchar el audio. Vale, está bien, escúchelo, tome su tiempo. René, ¿cómo va? Escuchándolo otra vez. Sí, va, okay. Recuerden que donde dice script, en el menú de tres arriba, ahí lo tienen escrito todo, el diálogo. Por si hay palabras o cositas que hay que traducir, de ahí lo pueden tomar, es más fácil. Yo ya lo terminé. Ah, ok. Y de toda la conversación vamos a hacerlo donde dice quiz. 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 Sí. Ahí. Vamos a, ok. Ahí seleccionan y al final le dan check. Ajá. Ok. Te toman un baño o una ducha. Sí, una ducha, a shower. Ajá, pero el texto, ¿qué dice? El texto. Para poder contestar eso. Volvería a la casa del trabajo, cenaría. Mejor sería. En realidad prefiero las duchas que los baños. Pero sí, normalmente me relajo con mi familia, veo una película. A mi hijo le gustan los libros del doctor Seuss, son libros infantiles clásicos. Quiero ver. Volvería a la casa del trabajo, cenaría y luego te darías una ducha. ¿Cómo dice ahí? En las preguntas, ¿qué decía? Ahí en la 4 dice que normalmente toma y tendría que ser a shower, una ducha. A shower, sí, a shower. Y después dice que oh, ¿qué opina de los libros? ¿Qué opina de los libros? En el último texto habla de el screen. Dare dice, en realidad prefiero la ducha, no sé qué, dice, normalmente me relajo con mi familia y veo una película o leo un libro. Mi hijo le gustan mucho los libros del Dr. Seuss, son libros infantiles clásicos de mi país y son geniales, incluso para mí, que eso es lo bueno de tener hijos, que te vuelves a pegar y que te sientes un poco nostálgico. Entonces habla de la nostalgia y habla de la nostalgia y de los libros infantiles. No, childish, ajá. Childish y nostálgico, ¿verdad? Vamos a ver, porque la respuesta. Ops. Ah, pero fíjese que la última no sale mala. Si usted se percata, dice que es reinstalado. Ajá. No hubo nada de eso ahí. ¿Cómo no? Sí. En el texto al final dice que mi hijo y el quiero ver. You can of get attached to you, dice, and feel king of nostalgia. Okay. No sé si lo puede ver en el.
Porque ella dijo que nos fuéramos a donde dice quiz y ahí está. Dice ajá, en quiz. Ahí me fui porque realmente yo en el audio, usted escuchó el audio, Denis, porque yo no lo escuché, la verdad. No, tampoco lo entiendo mucho, pero igual en el texto sí dice que dice eso de que vuelve a pegarte a ti, te sientes un poco nostálgico por tus antiguas actividades, por que no hacías, no es que. Ok, bueno, ahí lo mandé en el grupo ya las respuestas y aparecen bien. No sé si lo van a mandar individual o tal vez ella ve que en el room, en este dos estamos los tres. No, no creo que es suficiente. Ahí ve. Relajado, por ejemplo, no es claro que era como una tina o algo como para relajarse. Entonces, en el baño. El 6. Pues sí, más o menos. Entonces, pues sería una ducha, sería, creo yo. Sería eso entonces. Una ducha. Pero si se, pero es que él dice usualmente, quizás se toma un baño rápido. ¿Va? Ajá, porque no es todos los días que lo hace, entonces usualmente. Ajá. Papá sería un baño. Sí, las cinco. Si tienes chance allí, Kevin, busca qué significa abat. Un baño. ¿Verdad? Sí, un baño. Porque una ducha es como, ajá, como dijo, más relajado. Ajá. Le diría yo, ajá. Y la otra es obligación en la mañana. O a saber, va, que la verdad es que un baño, una ducha es como... Es lo mismo. Ajá, pero... Bueno, pongámosle un baño. Como, es que así nos dijeron la vez pasada que Abad era como más relajado, más tranquilo. Sí, por ejemplo, yo hago eso, en la noche solo doy un bañito y ya. Sería una ducha entonces. Ajá, ¿sí? Y el shower es como más rápido, me voy, me listo y ya. Ajá. Ah, pues así sería entonces, ajá. ¿Qué opinas de los libros infantiles? Está nostálgico y chills sería infantil, libros infantiles, creo. El childish, ajá, ajá, ponemos eso, entonces ponemos la. ¿Y qué significa la B? Significa reinstalado. A ver qué significa eso, pero reinstalado me parece. Entonces ponemos la A y la C. Y la última sería nostálgico. Sí. Pero de esa no leí que decía él si le gustaban los libros de qué. Eso sí no le... Dice... prefiero la ducha, pero que los baños, dice. Vaya, pues está bien, but. Ah, pero aquí dice Garen, no, en realidad prefiero las duchas. Que... Sí, como las habíamos. Por... Ajá. La tercera, o sea, con... Evenings, la B. Ok. Y de ahí, la cuatro es B. Y la 5 es B y C. B y C. Uh-huh. Ok. Se puede chequear, ¿va? Bueno. Sí. Sí, abajo. No le dé reset porque lo va a borrar todo. Uh-huh. Ahí está. ¿Le tiró alguna en rojo? No, ninguna. No, ninguna. ¿Y usted? Quiero ver en la 5 es metida de que es childish, está malo, es B y B y C. B y C. Ajá, B y C. Ajá. De ahí todas están buenas. B y C eran la última. Ay, qué tonto. No, no digo nada. Pero ahí está ya.
Ajá, ya lo tira. La captura de pantalla y lo mandamos, ¿verdad? Sí, sí se tiene que mandar. Y salimos justito con el tiempo, ni más ni menos. Hello, hello, welcome back. Okay, so guys, let's check. All right. Let's see. Okay, so now he mentions what day? What day? What? Watch. Okay, now what does he say about his routine? He says he prefers evening. A night owl, right? He says he usually takes a shower. Ahí había un debate, right? ¿Cuál era la diferencia entre bath y shower? ¿Qué encontraron? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Son shower sinónimos, como más, ¿eh? Ajá. Es como hacerlo a la ligera, un rápido. Y a van es como más relajado, creo. Ajá. Y en el caso de bath. Sin la ducha. En el caso de bath, viene de bathtub. ¿Y saben qué significa bathtub? Ajá, una tina o una bañera, right? Entonces es como algo, nosotros no es parte de nuestra cultura, pero para ellos sí, de tener la bañera, right? Entonces es algo así como para tomarse una hora ahí no, en la tina. Es parte, lo que pasa es que no la teníamos con los mismos, como le quisiera decir. Pero ya, sí, ya desde sé, pequeño lo la bañaban pila, en una right? tina. Ya, en el huacal. En el huacal negro huacal grande. O el barril. It's true. La presentación es diferente, right? Pero es lo mismo en esencia. Okay, good. And now, in number five. Reattached. ¿Qué significa reattach? Reinstalado, me parece a mí, no sé qué significa. Reinstalado, okay, interesting. ¿Y los demás? Reattached. No. ¿Qué encontraron? A mí igual reinstalado. Como recordar algo así. Ajá, en este caso, attach significa algo, ¿cómo les puedo explicar? Que usted está, cuando usted quiere mucho algo, un sinónimo de eso, ¿cuál es la palabra? Sí, es como recordar o como resentir. Reatada. No sé. Sí. A mí, ajá, me parece reatada. Ajá, en el caso de attached, es como cuando usted dice de sentimiento, right? Es como que usted es muy apegado a algo. En este caso de reattached, que usted vuelve a hacer, vuelve a apegarse a ese algo. Ajá. Pablo en este dice caso, aferrado, dice. Eso, aferrado, esa era la palabra. Entonces se vuelve a, se reaferra. Ajá. Entonces, ¿él de qué estaba hablando en la lectura? Estaba hablando del show de los libros de Dr. Seuss. Ah,
que probablemente le gustaban cuando era pequeño, los siguió, los empezó a leer con su hijo y le volvió a llamar la atención. Dice le volvió que le a gustar. Gustan los libros infantiles. Ajá, entonces por eso dice el del reattach. Ok, good. Y voy a aprovechar, guys, para el día de ayer, como no estoy segura si todos ven los videos de las clases, I'm not sure, pero estábamos hablando con alguien el día de ayer que una buena herramienta para nosotros practicar la parte de pronunciación es, ahorita se la voy a mostrar, es la que se llama Juglish. Nosotros fácilmente vamos a Google y aquí usted escribe Juglish, así como escribe YouTube, escribe Juglish, y en esta plataforma, ¿la habían escuchado antes, guys? Juglish. No. No, all right. Entonces les explico para que sepamos cómo se usa. Usted la abre así, como le digo, desde Google, pone Juglish, y en esta plataforma podemos encontrar palabras que probablemente en el diccionario las encontramos, pero ponemos la bocinita, las escuchamos, pero aún así no estamos tan seguros, right? Porque en los traductores usualmente son voces generadas por computador, entonces no lo escuchamos directamente de una persona. Entonces esta plataforma nos permite eso. Es como un compilatorio de videos en internet donde están personas nativas o no nativas hablando y podemos encontrar la palabra que nosotros queramos. Por ejemplo, acá, lo primero es donde está esta parte de aquí. Ahorita les marco. Acá, en este menú, nosotros vamos a seleccionar donde dice US. ¿Por qué es importante? Porque tenemos pronunciación de Inglaterra, que dice UK, United Kingdom, Australia. Y luego tenemos de Australia. Ajá. Entonces hay muchas palabras que no son nada que ver, entonces hay que buscar US, porque para nosotros eso es lo que estamos aprendiendo, el inglés de Estados Unidos, right? So in this case we select, de España, we select US para que nos puedan salir opciones de Estados Unidos. Y en este caso, por ejemplo, aquí donde dice search for, podemos poner cualquier palabra. So, denme una palabra que les cueste trabajo pronunciar o que sientan que es difícil. Una palabra en inglés. Reattached. Okay. Yes. Reattached. Okay. Let's look for it. Okay. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? Automáticamente les aparece un video donde está ya la pronunciación de la palabra. Déjenme les muestro. Ok, acá nosotros podemos igual controlar volumen, podemos inclusive controlar la velocidad en la que están hablando. Aquí en esta pestañita, ahorita se las muestro. En esta pestaña que está acá podemos aumentar velocidad o bajarla, para que hablen más lento, así nosotros podemos escuchar mejor pronunciación. Así que creo que esta sería la que más nos interesa, right? Para bajarle velocidad. So now, let's listen this one. To be reattached by a hospital in Miami. Okay, si escucharon, estaba en, así como en slow motion, right? Reattached. Si lo quiero poner normal, solo le aumento ahí la velocidad. Y luego, ¿qué podemos hacer? Si usted la escucha y dice, todavía no me quedó claro, entonces usted le va a dar clic acá, donde está el de siguiente, el símbolo de siguiente, y acá le va a aparecer ya otro video. I haven't reattached my prefrontal cortex yet. Entonces vuelve a salir otro video. Si aún así usted dice, no me queda claro, le vuelve a dar en siguiente. This queen and retest and that might solve our problem. So while I was at it. Y así seguimos. Because if our data gets reattached to our voter profile. Y así seguimos. Because if. Me sale el mismo señor.
severed. Okay. And then I puede enviar el enlace en el grupo. Yes, yes. Ahí se lo mando. This is full. Entonces, igual con lo de ish, por ejemplo, ponemos aquí. Seven-ish, para poner un ejemplo. Seven-ish. Vamos a ver. Finish 7 p.m. maybe. Yeah, probably the 7 or 8. Time. Yeah. You can call the theater. You can see the listings on beautyisembarrassing.com and call your theaters. Yeah. But I will be back up here. Okay, vamos a ver. 7-ish. Okay, great. Let's in the back. Después lo cambio. Okay. Boxer group, but at pH 7-ish, which is the... the pH that you... Seven-ish. I'd say seven-ish years, that once people realize that... Y así, para cualquier palabra que usted tenga la duda. Por ejemplo, teníamos un debate una vez sobre tortilla en inglés, porque realmente no es como que la vayamos a traducir, pero la pronunciación sí va a cambiar, right? Entonces, en el caso de tortilla, tenemos que identificar cuando escuchamos acento, que es alguien que habla español, para poder definir, right? Entonces, en este caso, vamos a ver. Funyuns, scatter your tortilla chips about the place as rustic. ¿Escucharon cómo dijo tortilla? Ajá. Let's listen the next one. From age 7, I became the resident tortilla maker in my house. ¿Qué pasó con ella? Qué bien dijo tortilla, bien lo natural. Lo dijo en español, right? Ajá. Se nota que es latina, right? Okay. Luego. ¿Qué pasa, tortilla, Juanito? Con el señor, ¿qué pasó? Lo mismo, bien natural. Right? Ajá. Tortilla en español. Ajá. In our explorations, but none of us were quite prepared to meet Harvard's 120-year-old tortilla. Ajá, ¿qué pasó ahora? Que como ella es gringa, le cuesta decirlo. Le cuesta decirlo. Okay, good. So, she said tortilla, right? Entonces, así yo sé que cuando lo voy a decir en inglés, digo tortilla, no tortilla. Ajá, porque se oye tal cual el acento. Okay, good. So, de esa manera usted puede saber pronunciación, si usted le cuesta alguna palabra o tiene dudas. Así es que ahorita se los mando a el chat en WhatsApp, ¿ok? All right. Tortilla. Ahí está. Ok, good. So now here we go. Ya que tuvimos la parte de listening... Siempre que vamos iniciando, guys, siempre va a ser un poquito así como, no sé qué está pasando aquí, right? Pero es con el tiempo, so don't worry, okay? So now, here we go. Let me share here. And we have the next activity. Okay, so we have... On page 17... On page 17, you have this activity. So, what do we have here? ¿Qué dice la indicación? Write a six-line paragraph about the events and activities you and one coworker do in your company. Entonces, en español sería, hay que hacer seis oraciones sobre actividades que hacemos en nuestro trabajo, ya sean nosotros o nuestros compañeros. De repente dice usted, no tengo muchas que escribir, puede escribir las de un compañero, so don't worry. Entonces, seis líneas, ¿ok? Seis actividades que hacen su trabajo. Y en este caso, como son actividades que usted hace, ¿qué va a utilizar para poderlas hacer? El simple present, ¿ah? Simple present, en este caso, affirmative, right? Entonces, un ejemplo puede ser, I siempre tengo que escribir subject, ¿y qué más? I am, ajá. Like. Like? I am, go to work. Go to work.
Okay, go to work. Como dicen que el trabajo es ir a trabajar. Sí, en las ciudades, yes. Es cierto. But here, okay, pero si, okay, vamos a tomar este como ejemplo para que podamos ver algo. Okay, vamos a ver. ¿Qué sucede con esta oración? ¿Está bien escrita? Y esto suele suceder, por eso les estoy preguntando. ¿Está bien escrita? Falta the work. Dice to work. Work, al trabajo. Go to work. Go to. Go to. Ajá, go to. Ajá. Okay. Okay. Vamos a ver aquí. ¿Qué significa am? Ser o estar. Ah. Am significa ser o estar. Ok. Sabiendo eso, ¿qué significa go? Ir. Ok. Ir. Right. Son dos verbos. Ajá. Entonces, verbos. El go está mal. I go to work. Ok. I am. Si yo digo, si yo traduzco esta oración, ¿cómo dice? Yo. No estoy. Yo estoy yendo. O soy. Ajá. Yendo al trabajo. Ajá. ¿Yo estoy? Ajá. Yendo. Yo estoy yendo a trabajar. Ok. O yo soy. Ahí dependería, ¿eh? Yo estoy yendo a trabajar. Ok. Pero en el simple present, yo. Ajá. I go to work. Ah, ¿cómo sería entonces? I go to work. Ajá, si fuera I go to work, yo voy a trabajar. Ah, I go to work. Ajá. Entonces hay que tener cuidado en el simple present que no mezclemos be con otros verbos, all right? Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Así es que un muy buen ejemplo. So now, let's write the 6 sentences, ¿ok? Les voy a dar ahorita, yo digo que las escriben rápido, ¿yes? No creo que se tarden mucho. Unos 3 minutitos, guys, so we can finish. Bien. Yes, awesome. Only 6. Y los demás que se hicieron, que no los veo, guys. Dennis, Nelson. Liz. A Liz solo la vi un momentito y desapareció. Cuando terminen, me levantan la manita virtual, ¿ok? So I know. Miss a question. How do you say compañero? Partner. Partner. Yes. Thank you. Se lo mando en el chat ahora. Partner. Puede decir también coworker. Coworker. How do you say contar efectivo?
Count. Count. Te lo mandé el chat. Gracias. How do you say facturar? Ah, solo me acuerdo la canción de Shakira. Okay. I sent you in the chat. Okay. Okay, facturar. No, no, no. Según esto, lo más común es build. Ahorita se lo mando. Build. Ok, René. René, ahorita estamos haciendo 6 oraciones sobre actividades que hace usted en su trabajo, ya sea usted o algún compañero de trabajo que usted tenga, lo que le salga más fácil. 6 oraciones. Cuando terminen, me levantan la manita virtual, ¿ok? How do you say efectivo? Cash. Cash. You have it in the chat. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Pacientes. Se escribe pacientes, pero ¿cómo se pronuncia? Patients. Patience sería algo así como se lo mando en el chat. Patience. Patience. Esa E del shants es como bien con la boca casi cerrada. Patience. Gracias. Ok. How do you say sacar copias? Make copies. Make okay. Copies. Okay, thanks. All right. Awesome. When you finish, you raise your hand. Only Leonardo now. Awesome, Christian. Voy a habilitar algo ahorita. No le vayan a dar a nada. Es una nueva opción que me sale de Zoom, así es que voy a ver qué pasa. All right. Let me see. New note. ¿Les aparece algo en pantalla, guys? ¿No? No. Okay. ¿Ahora les aparece algo? Sí. ¿Qué les aparece? Invitación para tomar notas.
Ajá. Y le parece aceptar. Iniciar colaboración. Ok, denle ahí. A mí no me parece nada, mis. Nada, a mí nada. Tampoco. A mí nada. A mí nada. Tampoco. Y a mí. Interesting. Se supone que la envía en general. Compartir nota. Okay. Copiar enlace. Aquí. Les envié el enlace aquí en Zoom. Denle en clic. Tal vez les aparece. Quiero ver. Sí. Tengo que registrarme, si me aparece. Eso era. En teoría solo debería de acceder con el link. No le aparece así. Pide crear sesión. Sí. A mí también tengo que registrarme. Ajá. So, entonces, Luis, usted está en computadora. Sí. Pues eso. Pero es que creo que tiene que ver con lo que le comenté ayer, que tuve que desinstalarlo y volver a instalar. Mm-hmm. Posiblemente por la versión. Y los demás están todos de celular, right? Nadie está de computadora. Yo estoy en computadora. Yo también estoy en computadora, pero no es. ¿Y no le parece? Aparece el link, pero me aparece que tengo que ingresar con el correo y la contraseña. Ok. Pues no, no se puede usar. Pensé que en automático les abría. Ajá, porque Luis sí puede escribir. Ok, para la próxima semana hay que actualizar Zoom, alright. Tal vez nos aparece. Vamos a intentar otra vez. Pero sí, como hubo una última actualización, creo que tiene 3 días, no recuerdo. Todo cambió. Ajá. Entonces hay que actualizar. Ya no me dejó hacer nada. Ajá, ahorita. A mí me sale que está activo. Ajá. No, yo estoy bien. Sí, o sea, okay. A mí hasta ayer no. La del Zoom. Que... Ajá. Ok, good. All right, así es que les dejo la tarea de actualizar Zoom, guys. Ok, espero que sí se pueda. Ok, vamos a cerrarla porque no se pudo. Espérame que ya estoy tratando okay. de ingresar. Ya la cerré, no se preocupe. Solo actualiza. Actualiza la aplicación. Vamos a intentar usarla el lunes. ¿Ok? Right. Awesome. All right. So now, guys, como la mayoría ya terminaron, yes. So now, I need you to share with us 2 sentences. All right. So we start here with Jason. Let's go, Jason. Okay. I go to a morning meeting, and she sent credit proposal to clients. Okay, good. And now, send or sends? Sends. Okay, awesome. Now, let's go, Christian, 2 sentences. How much? 2. Okay. I carry out inventories. And I supervise hospital care service. All right, awesome. And now, Leonardo, let's go. I help clients. And account. And? Account cash. Okay, I count? Like cash. Okay, count. Good. All right. Now, Gloria, let's go. ¿Todas o solo una? Only 2. 2. I check the emails. I check the patients. 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 Shunts. Es como share, pero no abrimos la boca. Patients. Patients.
Patience. Yes, it's your homework. All right, good. Now let's go, Reina. I am the portions manager. Okay. I fix plants at work. Plants? Plants. Okay. At work. Okay. Elvin, let's go. I am collector. I am zero. Sí, I am sale. ¿Cómo se pronuncia cobrador? Vendedor, perdón. Salesperson. Ah, usted las hizo con el verbo be. I am. Yes. Sí. Ah, all right. ¿Sí? Yes. Okay. All right. Good. Thank you. Y they are nice, and I am motorcyclist. ¿Maneja? Sí. Oh. Yes. ¿Cómo lo escribió? They are motorcycles. Ah, okay. Que me toca manejar. Okay, in that case, you need to add the ride. Sería, there are days. I ride a motorcycle. Okay, like that. I read ride. Motorcycle. En el ride. Caso de bicicleta y motocicleta es ride, que es montar. No, yo. No, drive. Carro. Ah, okay. Carro. If it's a car, it's drive. Yes, yeah. All right. So drive a car. Yes. Okay, good. Thank you. And now let's go, Luis Ernesto. La más importante. I drink coffee. All right. The essentials. And I talk by phone. Okay, good. And now let's go. Let me see who else. Judith. I count the cash, the first and second box. Mm-hmm. I have client which pay the bills. All right, good. Now let's go, Priscilla. I am retail uniforms of our teeth laboratory. Okay. Laboratory. Uh-huh. Y el otro es the chief co-worker delivery the uniforms. Uniforms. All right, good. Now let's go, Nelson. Okay. I clean the rooms and I deliver the food in the dining room. Okay, good. Now, Ignacio. I communicate via phone and emails with my customers. And I meet with my colleagues on Friday. All right, colleagues, compañeros, colegas, sí. Colleagues. All right, good. Now, Kevin, let's go. I coin and gain money and gain some money. Uh-huh. I coin, como cuento. Contar de dinero. Ajá. Count. Uh-huh. And gains money. Okay. Antes de money, ¿cuál es la palabra? Creo que sería. ¿En Spanish? Aquí se pone yo cuento y entrego dinero. Ah, deliver. I count, cuento, and I deliver, y entrego el dinero, and I count money. Sorry, and I deliver money. Uh-huh. Ah, okay. El otro sería and dry and work. Mm-hmm. I and dry and work.
Ajá, manejar. Okay. Drive sí. To work. And work, pues yo, at work. Ah, en el trabajo maneja. Ajá, en el ¿sí? Ajá, sí, okay. Sí. I drive at work. Work, sí. Uh-huh. Ahí se lo mando en el chat. Okay, good, thank you. And now let's go with who's missing? René. Hi. I bring documents of transport. I coordinate shipments. Okay, good. And now Dennis, I cannot see you, Dennis. No lo veo. What happened? I check my safety equipment. I check that the material is complete. Okay, good. All right, guys. So now what do we need to do? We are going to be, okay, reviewing about the negatives. So in this case, we have here this one. Let me share. Okay, so we have the negative statements. In this case, what is the auxiliary for the negative? What is the auxiliary for the negative? Do, uh-huh. Does. Uh-huh. Do and? Does. Do and does, right? So the structure all the time. Don't forget, you need to have a subject. Siempre tenemos que escribir el subject. Aunque yo diga manejo y no sé qué, pero siempre quién maneja, right? Tengo que decir yo. Uh-huh. Yo manejo. So, all the time, you need to include the subject. Y después del subject, ¿qué vamos a escribir? The auxiliary. And after the auxiliary, the... Not. After that, verb. The verb in the present. Complement. ¿Cómo va el verbo? ¿Tengo que cambiarlo en el presente? Ajá, en la original form. Base form. Base form, right? En la forma base. No change, aunque tenga third person. Okay, and at the end, we need the complement. Complement, exactly. So in this case, we have, for example, number one, Maria is my subject. And then, como es Maria, va con do o con das? Con das. Ajá, Maria, y luego el not. Ajá, so Maria does not. And then? The verb. In base the form. Base form. And base at form. The end, complement. The complement. All right, awesome. So, like that. Así voy haciendo cada una de mis oraciones, right? Siempre respetando la estructura. So, now, questions about this? ¿Alguien que tenga dudas sobre esto? Teacher, acá se puede usar contractado. El auxiliary, yes, you can contract. Okay, in this case, for example, for do, ¿cómo lo hacemos contractado? Does. Unimos el not al do. Entonces, does. Pongo la N, luego, ¿cómo se llama eso? El palito. La apóstrofe. And at the end. The T, right? So we say don't. All right. And now we does not. ¿Cómo lo voy a abreviar? The same. I say doesn't. Uh-huh. Y siempre tengo que hacer la pronunciación de la T al final. ¿Por qué? Porque el verbo do también tiene presente cuando no es negativo. Por ejemplo, si yo digo, yo hago mi tarea, ¿cómo lo voy a decir? I do. Uh-huh. I do my homework. Do ahí no es auxiliar, do es verbo, ¿ok? Entonces tengo que tener cuidado a la hora de pronunciar, porque si yo no hago el sonido de la T, suena como que estoy hablando del verbo, no del auxiliar, right? Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Si yo dijera she
y utilizando la misma estructura, ¿cómo sería, guys? She does her homework. Ella hace su tarea, right? So she does her homework. Por eso es importante mencionar en el negativo el t al final. Tengo que decir don't y doesn't, que se oiga esa t, ¿ok? Para que no exista esa confusión, all right? Good, good question. And now another question. ¿O está todo claro? Yes, miss. Yes, clear, like horchata clear. Like horchata clear. All right, I hope not. Okay, so what are we going to do with the negatives? In this case, we have the sentences. Ya tenemos las actividades que nosotros hacemos, yes? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los breakout rooms y le vamos a preguntar al compañero. Tres actividades que haga su compañero. Y usted va a escribir tres actividades que hace usted. Esas ya las tenemos en afirmativo, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De afirmativo la vamos a convertir al negativo, all right? Entonces, usted va a escribir sus tres actividades en negativo y tres actividades de su compañero en negativo. ¿Ok? Ya las tienen, así es que solo hay que convertirlas, yes? Okay. So now, let's go to the breakout rooms. Van a tener 5 minutes, okay? So hurry up. And now let's go to the breakout rooms so we can start. Hola. Hola. Document, repeat. Of transport. Of transport. Okay, and the other? I coordinate shipments. Coordinate shipment. Listo, ahora las suyas. Ah, no, pero es con el do y el da, dijo, ¿verdad? Sí, este. ¿Y que en español qué pusiste? En español puse, yo reviso mi... sería lo que había puesto, I drive at work. ¿Manejas a tu trabajo? Ajá. Yo manejo Kevin, en mi trabajo, sería. Kevin. I drive at work. Does not work, creo que sería. Doesn't drive. Work. ¿Cómo quedó? Kevin doesn't drive to work. Estás mudo. Yo las mías ahorita no las estoy escribiendo. Solo estoy editando, después voy a escribir las suyas y... Ajá. Y el otro... La primera es, he doesn't meet. ¿Sí? Okay. Meet with college. Meet es de conocer. No, desde reunión. Meeting. The meeting. Ajá. Meeting. It doesn't meeting. Meeting
My college es de compañeros. College. Sí. Ignacio, pero usar coworker también. ¿O cómo se escribe college? Se escribe C-O-W-L. Ajá, collages. Pero okay, creo que le tengo que cambiar una palabra. Creo que no es my. ¿Por qué no está hablando de mí? ¿Cómo fue? No entendí. Y puse, es que cuando la estaba haciendo para con I, puse mis compañeros, pero ahora tiene que ser con sus compañeros, ¿verdad? Entonces sería. He doesn't meet in college. No, pero. Él no asiste a reuniones with her. Podría decir, with her college. ¿Y es él? Si es he, ¿cuál es el posesivo? Perdón, he's me. All right. He's... Y en el caso de meet, don't worry, yo sé que es viernes. So. Okay, so meet, en este caso sí tiene que estar tal cual, meet. Que se reúne. Ah, no cambia a meeting, ¿verdad? No, in this case no, porque ese es el verbo. Uh-huh. Ajá, es lo que le pregunté si es meet, pero me dijo de reuniones, por eso pensé que era meeting. Ajá, pero este es de reunirse. Si dijera reunión, podríamos decir él tiene una reunión con sus compañeros. Ajá. Pero sería en negativo, él no tiene una reunión. Ajá, he doesn't have a meeting. Él no tiene una reunión. Uh-huh. Pero en este caso él lo utilizó como el verbo. Entonces es meet. ¿Me explico? Yes. Ajá, he doesn't meet. No se reúne. Ajá. Con. With his colleagues. On Friday. Colleagues. Si dicen college, es universidad. Ah, sí, sí. Ajá, so colleagues. Okay. Colleagues. Ajá, colleagues. Colleagues y termina on Friday. Ajá, okay. On Friday. So. You finish? Yeah. Yes. Yes. Awesome. Good. Yes. Hello, hello. So I know you finished, right? No. Okay, so no finish. Don't worry. We are just going to share two sentences, all right, about your what? Your classmates. Okay, so now here we go. Seleccionen a uno de cada equipo so you can share. Solo va a compartir dos. Two sentences about your classmates, okay? So we start with, let's go with, let me see, Elvin. Let's go, Elvin. Ustedes deciden. ¿Quién las va a compartir? ¿Quién las comparte? Ajá. ¿Las puedo compartir? Okay, awesome. ¿Serían dos? Ajá, yes, only two. Well, okay. To make. Ya las tiene. Okay. Uh-huh. He doesn't meeting he colleagues. 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 Uh-huh. Colleagues. Colleagues. He doesn't chat email. Okay, good. Check, right? The revisar, yes. Chat. Yes, okay, yes, good. Check email. Awesome. So now let's go with the next team. Jason, you choose. Ustedes eligen quién de los que estaban en el room. ¿Usted estaba con quién? Jason, you're on mute. Microphone.
Con Luis. Ah, okay. So, you decide. Well, ¿quién va a compartir? Okay. He doesn't drink coffee. Okay. And he doesn't talk to his telephone. In the cell phone? Ah, okay. All right, good. Thank you. And now let's continue with, let's go, Judith. ¿Estaba con quién? Con René, Reina y Priscila. Okay. So you choose. Who share? Who is going to share? I choose René. All right. So René, let's go. That is a waiting hand. René está on mute. Es que se escucha cortado. Oh, really? And now? Ahorita sí. Okay, good. Can you share two sentences? Mine or Judith? And I don't know, cualquiera de sus compañeras. Mm-hmm. But two. Es de Reina. Okay. She doesn't bill for service. Okay. Y si no le escuché mal, she doesn't pick plants at work. Pick or picks? Picks. Picks, are you sure? Picks, F-F-I. Ah, fix. Así, fix. Arreglar. Uh-huh. Ah, okay. I don't okay. fix plants at okay. the work. I heard pick. Okay, mm-hmm. good. All right, so now the next one, Dennis. Let's go. Dennis. Yo no estaba con Leonardo. Okay, so you choose. He doesn't check my safety equipment. He doesn't check that the material is complete. Okay, all right, thank you. And now let's go with, todavía me falta uno, yes. Quiero ver. Kevin, ¿con quién estaba Kevin? Con Isidoro y Claudia. Ah, all right, so you choose. Usted elige. Isidoro, nada más pude hacer. Okay. I doesn't clean the room. I or he? I. Are you sure? ¿Estás seguro que es I? No, era he. He doesn't, okay. perdón. He doesn't. All right. He doesn't, uh-huh. Uh-huh. He doesn't. Clean the room. Uh-huh. La otra sería he doesn't order clothes. Okay, all right, good. Thank you for sharing. Yo creo que sí, ya pasaron todos, yes. ¿Me faltó algún equipo? No, right. Okay, awesome. So now guys, here we go. Here we have to create a small story. We need to create a crazy story. So now it's going to be in the simple present. And now the first thing, we need to give her a name. Okay, so a crazy name. What is her name? Deme idea de nombre, tiene que ser crazy name. Un nombre loco, right? Okay, Fiona. So we have Fiona. Okay, another name. Otro nombre para que tengamos para votar. Uh-huh. Crazy name about her. Tenchis. Uh-huh. Tenchis, okay. Tenchis. Cocolito. All right. La Dulcinea. Pero es una Cocolito. Ella. Cocolita. Cocolito.
Okay, yeah. Por colita. Por colita. Okay, so now in this three, Janita. Okay. So we have three names. ¿Cuál de los tres dejamos, guys? Opinen todos. Fiona, Tenchi o Cocolita. Fiona. Cocolita. Cocolita. Okay. Send it in the chat. Send it in the chat so we can check. Fiona, Tenchi o Cocolita. Let's go. Let's go in the chat. All right, and now we are going to decide how old is she. She is how old? Okay, let's check here. We have, let's see, 1, 2, 3, 4 cocolitas, and we have only one Tenchis. All right, so cocolita one. Okay, so now. The name, her name is Cocolita. She is, and now give me a crazy number. Una edad, pero tiene que estar una edad loca, right? So she is how old? 100 años. 101. Okay, 101. Okay, she is 101 years old. Okay, so now, what does she do in the morning? She, in the morning, she, se tira por la ventana. In the morning, all right. No tiene puerta. She, okay, she wakes up. In the window. Ella se despierta en la ventana. Okay, so she wakes up in the window. After that, ¿qué hace después de eso? Después que se despertó. She? Hace ejercicio. Okay, she exercises with? ¿Con alguien loco? ¿Con un amigo loco? ¿Qué sería un amigo loco? With her what? Con la Tenchis. Ah, with her. Okay, with Tenchis. Okay, she exercises with Tenchis. Okay, so we can use the names, right? Later, she. Okay, in the present, eat. ¿Cómo digo eat en el presente para tercera persona? Eats, right? Later, she eats what? A crazy thing. Worms. She eats worms. Worms. Come hormigas. No, no, comen gusanos. Ah, yeah, gusanos, true. Okay, now, give me one sec. Okay, ahorita les mando el diálogo aquí en el chat. Okay, so now, I need you to repeat after me, pero con intonation, all right? No como voz de robot, como que fuera viernes en la noche. No, guys, you need to give me energy, okay? So now, let's go. Repeat after me. Her name is Cocolita. Her name is Cocolita. He is? He is? 101 years old. 101 years old. Okay, she wakes ¿Cómo up. ¿Cómo se burla de nosotros, verdad, Tisha? She wakes no, up. You decided. Up. Yo no la elegí. Fueron ustedes. Okay. She wakes up. One more time. She wakes up. In the window. After that. She exercises. With Tenchis. Later, he eats worms. All right, so now with the same energy, si escucha su nombre, quiero que lo repita, ya lo tiene en el chat, okay? So now let's go with energy, Jason. Let's go, Jason, you can do it. Okay. Ahorita lo busco. 1 minute. Okay. Her name is Cocolita. She is 101 years old. She wakes up in the window. After that, she exercises with Tenchis. There she eats
worms. All right, good job, Jason. Now choose so someone. Choose someone. Elija alguien. Let's go. Okay. Priscilla. All right, let's go, Priscilla. Yes, you can do it, Priscilla. Let's go, Priscilla. Her night is Cocolita. She is 100? 100 or she's cool. I know. Come on, everyone, activate your microphones y todos. You can do it, Priscilla. Let's go. You can do it, Priscilla. Come on, let's go. After 10 cheese, after cheese with teacher, later cheese, ¿cómo se dice eso? Eats. Exercise. Eats worms. Yeah. All right. Okay. Now, Priscilla, you choose someone. Let's go. Vamos a ver. Reina. Okay, let's go, Reina. Come on, ni Reina. Porque le di la bienvenida, Priscila. Ni porque le di la bienvenida. Por eso. All right, let's go, Reina. Her name is Cocolita. She is 100 years old. She's way up in the window. Other day she's exercise. Why changes? Literally she is warmer. Works. All right, thank you, Reina. Now choose someone. Leonardo. All right, let's go, Leonardo. Her name is Cocolita. She is 101 years old. She wakes up in the window. After that, she exercises. With tenches. Later, she eats worms. All right, awesome. Now choose someone, Leonardo. Luis Ernesto. Guerrero. Okay, let's go. Her name is Cocolita. She is 101 years old. She wakes up in the window. After that, she exercises with benches. Little she eats worms. All right, awesome. Usted como tiene voz de doblaje, sentí como que estaba escuchando en la radio. Un cuento, right? Awesome. Okay, thank you guys. So now, como una obra, yes. Okay. So now, guys, here we go. I have a question for you, okay? So, ¿cómo han sentido las clases? Si tienen alguna sugerencia. Ya tenemos ahora 5 días, you see? Ya estamos en el 25%, so... Quisiera escucharlos, guys. Ajá. ¿Algún feedback que tengan para mí? Por mi parte, súper bien. Yes. Okay. Tal vez lo único que no me cuadra es el horario. ¿El what? El horario. Okay. All right. Interesting. Terminamos con el 25% de carga en el cuerpo. True. All right. No llegamos al 15 y no llegamos al 100 para el día de mañana. Levantamos con un 80. Okay. Podemos dejar la sugerencia, right? Del schedule. Okay. Awesome. Terminamos como la lectura. Zombie. Like a zombie. Oh my. Okay. So now, and the others? ¿Algún comentario, guys? ¿Sugerencia? Todo genial. No, oh, bueno, por lo menos de mi parte me he escuchado, perdón, me ha encantado, es el sueño. Me ha encantado la espontaneidad. No me diga eso, le voy a decir que traigan café. No tomo café para colmo. Ah, ok. Sí. No, pero all sí, right. Hablo de mi parte, me ha gustado mucho, ya estuvimos un módulo y esa espontaneidad, la dinámica. Eso es lo que más me ha gustado. Y quizá
Ay, se le cortó. No escuchamos nada, Cristian. Lo importante. Ay, hoy sí. Ajá, lo último no lo escuchamos. Que quizá por eso no me he dormido en ninguna clase. Ah, okay, good. All right, easy café, right? Good. Sí, correcto. Okay, good. So, guys, si nadie más tiene alguna otra, alguien más que quisiera mencionar algo? No? Okay. Hola. Bueno, yo estoy muy contenta con todos. Creo que hemos formado un buen grupo otra vez, aunque extrañamos a los anteriores, pero creo que nos llevamos muy bien todos con respeto y vamos a seguir todos adelante y vamos a aprender porque tenemos una gran t-shirt. Thank you. All right. Y una pregunta de los demás, los que son nuevos por acá, ¿ustedes estaban todos juntos o no? Sí, me dio esa impresión de repente ahí que se mencionaban por los nombres. Oh, okay. All right, good. Luis representó el grupo con lo que dijo. ¿Cómo? Luis representó el grupo. Ah. Él habló por nosotros. Okay, good. All right. So, thank you guys. ¿Qué horario tenían ustedes? El mismo. En algún momento cambiar el horario. Ah, okay. Porque es cierto, ya a esta hora, ahorita son las, yo tengo las 10:08, son 10 con 10 minutos. Okay. Prácticamente, bueno, yo en mi caso vengo durmiéndome quizás a la medianoche. Uh-huh. Chócala, high five. El cuerpo se acostumbra. A mí me gusta el horario. Actitud, right? Sí. Aquí no, los el horario Niners, problema queda día porque le van a decir a Gloria, no diga. Le va a decir, aquí los Nairaos, los Nairaos, right? Los Nairaos aquí. Okay, King Nairaos. Los early birds. Los early birds del otro lado. Okay, good. So, pero igual, ¿podemos hacer las sugerencias o para la quedó muda, Tisha? ¿Encuesta? ¿Really? ya se escucha. ¿Hoy sí? Lo que pasa es que cuando le dicen a uno, le dan la sugerencia de los horarios. Uh-huh. O sea, si, por ejemplo, nosotros cuando nos llegó el documento, ahí nos ponía qué horario queríamos. ¿Really? Ajá, sí, dan la sugerencia en horario. A menos que a ustedes en el trabajo se los hayan dado. Bueno, por lo menos. No les preguntaron. Le hago el horario. Sí, pero es que no. Bueno, nosotros nos dijeron de dos horarios. Ajá, el tema cuando menos con nosotros era de 6 a 9, ¿sí? 6, 7, 8, 9. De 7 a 9. A 8. Ajá. No, de 9. Ajá, de 6 a 8. De 6 a 8 y el otro era de 8 a 10. El tema es de que en el primero, al final creo que no lograron completar el número de participantes como para poder aperturar ese horario. Así que nos quedamos tal cual en este. Pues. Es que hay mucha gente que no logra llegar temprano a casa. Por ejemplo, a las 6, algunos. Reina no llega a las 6 a su casa. Uh-huh. Entonces no podría estar en esa ciudad. Ya, por el horario. Más el tráfico, o sea. Pero igual, ahí o sea, ustedes siempre pueden hacer la sugerencia o consultar y ahí les pueden dar la orientación. Por mi parte, si no se puede, ni modo, hacemos el sacrificio. Con el café, ni modo. No, pues bien. Hacemos el sacrificio. No se despidan todavía, hagan el esfuerzo. Miren, Priscila es un ejemplo, aquí está. Haciendo la lucha, right? No, igual, y como lo dijo Cristian, también el carisma que usted tiene no lo deja a uno dormirse. No les dejo dormirse. Good. Lo tomaré como algo bueno, right? Okay, awesome. All right, guys, so thank you for the feedback, okay? Igual, como les decía, podemos mencionar sobre los horarios a los encargados de corporativo, tal vez se pueda hacer algo, así es que hay que estar pendientes ahí. Y por lo demás, pues vamos a seguir aquí haciendo actividades para seguirnos divirtiendo, right? Good. Okay, so now, before we go, okay, solo le voy a pedir a Elvin, can you stay for the one-on-one? ¿Se puede quedar? Yes. All right, awesome. Yes. And before we go, don't forget, tenemos que terminar esta la
tarea 5, ¿ok? Mañana envío notas, so please tengan todo listo antes de mañana en la mañana, ¿ok? Para poder reportar todas sus notas porque son parte de lo que se tiene que enviar a INSAFOR, ¿all right? So, yo good. No sé, Miss. Tell me. No puedo revisar a qué sección hay que llegar. Hasta las 5. Sección 5. Uh-huh. Si gusta, le muestro. ¿Ok? Uh-huh. Para los que necesitan. Ok, ver dónde tenemos que llegar. Ahorita les comparto. Que solo hay 4 secciones, creo que ahí. Ah, no, no. En la sección es en la 1, donde dice Unit 1. Ahí tiene que llegar hasta la tarea 5. Ah, no, entonces. Ajá, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y la última aquí, las 5. Ajá. Entonces tenemos que estar hasta esta. Ajá. My mother, my friend, how much, my sister's friend, y enviar. Hasta la número 5. Básicamente es terminar la de Unit 1, porque esa se termina ahora, viernes. Ok, todos están, ya saben dónde tienen que llegar. Yes, yes, yes. Right. Yes. Awesome. Yes. Okay, yes. So now let me just check the attendance. Okay, vamos a chequear asistencia so we can sleep. All right, so Cristian Mateo, present. Denise Alexis Nolasco, present. Elmer Leonardo Sánchez, present. Elvin Gabriel Velázquez, present. Enzo Antonio Martínez, Gloria Concepción Morales, present. Jason Ariel Martínez, present. Judith Yvette León, present. Miss Kevin Edgardo Durán, present. Liz Arely Anchieta, Luis Ernesto Guerrero, present. Luis Manrique Vázquez, María Emma Galvez, present. Nelson Isidoro Escobar, present. Oscar Ignacio Cornejo, present. Paola Beatriz Ramírez, Priscila Ivette García, present. Reina Margarita Cortés, present. René Eliseo Cortés, present. Y Carolina Janet Alvarado. Okay, so now thank you guys for staying, all right? Yo sé que viernes y el cuerpo lo sabe, right? So, have a nice weekend, okay? And see you guys on Monday. So, bye-bye. Solo se me queda Elvin, okay? Y los demás, sweet dreams. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you on Monday. Bye-bye. Enjoy your weekend. Bye, everybody. Bye. Bye. See you. Bye. Okay, so, Elvin. In this case, you have the space. Tiene aquí el espacio por si tiene alguna duda, alguna pregunta. No. Estoy ahí. Un poco medio confuso, pero más o menos lo voy captando. Pero... Ok, en este caso, no sé si... Ok, por lo que me dice, si envío unos ejercicios para que los completen en línea... Para sí. Que pueda practicar. Sí, sí está bien. Sí, ajá. Sería bueno. Ajá, porque no, bueno. No tiene algo como concreto, vea. Ajá, sí, pero ya ahí ya con el, sí, en la plataforma me ayudaría bastante. Ah, ok, excelente. Entonces así vamos a hacer. Les voy a enviar unos links para que los puedan practicar el fin de semana. Como extra, vea, de afirmativo, sí. Negativo y pregunta. Para que podamos ahí tener un poquito más de claridad. Ajá. Ok. Ok, ¿algo más? Solamente eso. Solamente. Ok, good. Ok, entonces lo dejo dormir. Okay. All right, okay. So bye bye. See you on Monday. Bye bye. See you. Bye.